Hola, ¿cómo qué le va? Lindo, ¿cómo estás? Hola Pablito, bienvenido. Gusto como verla. Todos los días, gracias por estar del otro lado y gracias por los mensajes y todo en las redes sociales, los comentarios, las notas, los temas que nos piden para Mamás Felices Latinoamérica. Un lindo ida y vuelta en arroba Mamás Felices AR. Exactamente, y ya Instagram. Les muestro este streaming el 13 de octubre, Mamás Felices Latinoamérica, con todos estos profesionales que vamos a estar recorriendo el mundo, con estas charlas exclusivas para ustedes de Mamás Felices Latinoamérica. ¿Cómo lo pueden conseguir, Pablito? A través de Entrada 1, allí adquirís tu ticket para ingresar a este streaming con muchos temas. Muchos temas, así que no se lo pierdan, están entradas disponibles para todos ustedes. Y un por día cualquier especial, duda, por supuesto, arroba Mamás Felices Latam, ¿no? Por supuesto. Un día especial, un hombre que conozco hace 30 años aproximadamente. ¿Tanto? Tanto. Lo tengo que definir como gran profesional, gran padre, un gran marido también, pero con un corazón, un alma. Pocas veces he conocido una persona tan brillante como el que voy a presentar y tengo el gustazo de presentarlo. Él está en España, en Madrid. Actorazo. Vamos a un adelantito, de quién es la persona que está ya charlando con nosotros en Mamás Felices. Mirá. Pero si pese a todo, no puedes evitarlo. Y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño. Y te piensas sin sangre. Y te juzgas sin tiempo. Y te quedas inmóvil. Al borde del camino. Y te salvas. Entonces, no te quedes conmigo. ¡Qué lindo! Miguel Ángel Solá, bienvenido. Hipnótico, Benedetti por Solá, Hola, Miguel. ¿Cómo le va, Andrea? ¿Qué dice? ¿Cómo están todos ustedes ahí? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Bien, gracias por darnos trabajando este con la hija. Contarnos de tu presente, ¿cómo estás, Miguel? Bien, estoy aquí con mi hija, a punto de cocinarle. Y después de leerle, comer, después leerle, y después ir a dormir para mañana empezar otra jornada de colegio. Claro. Estoy bien. Armando un lío, 25ª mudanza, y estoy ordenando toda la casa de a poquito, voy encontrando espacio para lo que son ya 70 años de vida, 71 años de vida, ¿no? Sin duda. Es, sí. Bien, estoy bien. Estoy trabajando. ¿Cómo estás transitando este momento? ¿Cómo está España? ¿Cómo está Madrid con la situación de la pandemia? ¿Está mejor? Ahora está pasando un buen momento. Todavía no llegó el frío. Después ya ahí en el frío se va a ver un poco qué es lo que pasa, pero todavía no se puede saber. Hola, estoy contorsionándome para poder agarrar algo para sostener este teléfono porque se me mueve y no, yo no lo sé usar. Entonces, no hay problema. Sale bien la imagen igual, Miguel, y se te escucha perfecto. Sale bien. Contame de la obra de teatro que estás haciendo. Estás con tu mujer, con Paula, ¿sí? Y contanos de cómo te estás yendo con la obra de teatro, las expectativas que están realizando allá en Madrid. Y va bien, va bien. Es la misma obra que hice allí durante 2 años y medio, uh-huh, en el Teatro La Comedia. Pero claro, es la misma, pero va cambiando todos los días, entonces por el sistema de trabajo que hemos elegido. Y es muy bueno, lo que está pasando es muy bueno con la gente y bueno, nada, esperemos que dure todavía mucho más. Llevamos un año en cartel, cosa que es una proeza aquí en Madrid,
Claro. es de no pensar, pero bueno, esperamos, ya empezamos a ensayar una nueva obra, ahora yo como director y Paula como asistente, y después empezamos a ensayar otra obra nosotros, que es una muy buena obra, y también nosotros dos en el escenario, como nos gusta estar. Y bueno, fundamentalmente eso. Después me llaman para algunas cosas, para hacer siempre aquí, ¿no? Allá no me llamó nadie en Ay, no, cuatro pues, no años. me digas eso, Miguel. No, no digas eso. ¿Cómo no te voy a decir eso? Hice La Leona porque nos fuimos a hacer La Lo Leona sé, allí, lo nos sé. contrataron de Echarri, Nancy Dupla. Seinfeld y Nancy, y fuimos a hacerla y la pasamos genial y todo eso, pero después no me llamó nadie. Y bueno, aquí sí me llaman de vez en cuando, pero hay cosas que me gustan hacer y además estoy un poquito cansado, entonces no, hay cosas que no tengo No, muchas pero ganas bueno, de el hacer. teatro te apasiona, siempre te apasionó, te gusta Sí. subirte al escenario, estar con el público, tener esa ida y vuelta. Sí. Es lo que más me gusta, Lo sé. es lejos lo que más me gusta, por supuesto. Vos decís, Y es. no me llaman de Argentina, estabas hablando de Argentina, es un programa este que sale también para No, toda más de Argentina. Latinoamérica. ¿Y No, más de cómo estás Argentina, viendo a no me distancia? llaman 20 años. ¿Cómo estás viendo a ¿Eh? distancia Argentina? ¿Cómo la estás viendo como país? ¿Cómo lo estás viendo, Miguel? Bueno. Tristeza, con tristeza, porque están pasando una serie de calamidades que el país no, ese Argentina no se merece eso. Y bueno, pero viene de derrota tras derrota durante años, desde los militares, pasando por el turco ese criminal, que es el que desguazó a la Argentina, que en paz descanse y que no aparezca nada parecido nunca más. Y bueno, y desde ese tiempo viene muy mal Argentina. Y a mí me da una pena, una tristeza horrorosa. Y bueno, ahí viven seres que adoro. Ahí vive mi hermana, ahí viven mis amigos. Ahí vive mucha gente que tiene una creatividad alucinante que no se da en otros países en la cantidad y en la calidad que se da en Argentina. Y nada, y eso, saber que ese futuro está siempre condicionado porque no hay dinero, no hay posibilidades de desarrollo, la gente joven que sale a puñados, ¿no? Sí, Con su aparte capacidad creativa. la pandemia en todos lados hizo estragos, pero obviamente acá en Argentina ya veníamos con una situación económica, social, institucional complicada y la pandemia es como que obviamente dejó más abierta la situación, las heridas, las diferencias, ¿no? Agudizó. Sí. Lo que pasa es que eso es mundial. Eso es mundial, pero en lo específico, Argentina no tiene derecho a estar enfrentada así, no tiene derecho a ser del país bandos aparte, y menos cuando se está ante situaciones como las que se está. Claro. O sea, Argentina nunca fue un pueblo idiota, pero ahora lo está pareciendo, y eso es muy grave. Argentina fue un pueblo instruido, un pueblo que en el año 67 tenía 3.500 salas de teatro y de cine, que tenía 17 millones de habitantes, que el 25% de la población consumía cultura, que tenía entre un 3 y un 6% de analfabetismo. Y mirar la situación de hoy, que roza el 40% de analfabetismo, que roza los límites de pobreza más agraviantes para el ser humano,
donde la droga, la prostitución, la violencia son caldo de todos los días, y eso hay que revertirlo, hay que Ahora, tirarlo para Miguel, atrás, planteamos porque la situación, no como se vos lo puede. decís y comparto, de una cantidad de años consecutivos de dirigencia política gubernamental que no damos, Mediocre. sí, que constantemente estamos en caída. Pero también, ¿no? Hay Sí. elecciones, el pueblo también elige y habría que ver qué pasa ahí Sí, también, ¿no es cierto? pero elige entre lo que le dan a elegir. O sea, es una democracia formal, pero no es una democracia creativa, no es una democracia que vaya buscando a los mejores de cada rubro para hacer un gobierno, sino que siguen haciendo lo de la lista sábana, con la cantidad de ñoquis que existe en esas listas sábanas, con la cantidad de gente que lo único que busca es enriquecerse personalmente y que mientras tanto va empobreciendo el bolsillo, el cerebro y el corazón de la gente. Ese es el gran problema argentino hoy. Pero eso sí se puede revertir, pero solamente si la buena gente, si la gente capaz, si la gente idónea, si la gente luchadora se junta para pelear contra toda esa basura. Si no, no se va a poder. Vamos a seguir escuchando, oh, no sabes lo que es la policía de la provincia, oh, no sabes lo que son los servicios, oh, no sabes lo que es. Y vamos a seguir escuchando ese tipo de cosas, pero no vamos a escuchar de la capacidad que tienen los argentinos para crear. Vamos a seguir escuchando al imbécil de Tinelli, al imbécil de Mirtha Legrand, al imbécil de Susanita, a los imbéciles que mandan toda la información del país. Durante 45 años están mandando esa información. ¿No tiene que Entonces, ver eso, Miguel, si no. con un público que consume, con gente que consume ese tipo de personajes Mentira, de la televisión? eso es mentira, eso es una suma, pero es Okay. mentira. El rating no lo digita la gente, el rating lo digita quien lo digita, y quien lo digita por lo general lo digita en favor de sí mismo y en contra de la sociedad. No, no tiene que ver con eso. El Y en estar, todo caso, sí. sí, y en todo caso, la población tiene el derecho de apretar con un botón Sí, claro, eso sin el duda. televisor, la radio, lo que Y sea, y cambiarlo. apagarlo. ¿Vos ves como Sí. que hay mucha cortina de humo en Argentina a partir de distintos personajes o distintas personalidades que copan la parada en los medios, en la difusión? Podemos hablar de que hay que te venden otra realidad, Un relato, ¿no? un relato. Yo lo que creo es que esa gente está puesta, o sea que esa gente no es el poder, esa gente son las máscaras del poder que se enriquecen a través del poder, pero son los secretarios de los secretarios de los secretarios del poder. Las caras del poder no se ven jamás. Y Tu ellos son los que dicen lo que tienen que decir, lo que les indican que tienen que decir. A cambio, compran estancias, terrenos incalculables en el sur, en el norte del país, minas, el agua. A cambio de eso se van quedando con todo para seguir siendo los gerentes de los secretarios del poder, ¿no? El irte de Argentina, como vos mismo lo relataste, viniste a grabar La Leona y después, bueno, nadie te dio una oferta de trabajo y decidiste volver a marcharte a España, a seguir tu vida ahí en Madrid. ¿Te gustaría o te lo No, pensás, alguna vez lo pensás vos ¿qué? que te gustaría una Argentina distinta donde vos puedas vivir acá con tu familia? No, yo no tengo más remedio que aceptar la Argentina como es, cambiarla dentro de las posibilidades que puedo, pero está visto que no la puedo ayudar a cambiar. Yo desde ningún. Yo siempre he hablado
lo que veo. Siempre he hablado honestamente. No tengo propiedades, no tengo ni siquiera una cuenta a favor en el banco. O sea que no tengo nada, no tengo ningún interés puesto. Yo estoy aquí porque aquí tengo tres hijas. Yo prefiero estar donde están mis hijas. Pero extraño mucho a mis amigos, extraño mucho a mi hermana y extraño mucho la geografía de mi país, porque yo por más que viajo y todo eso y veo, mi vida está impregnada de mi país. Pero mi país, de mi país siento nostalgia cuando estoy en mi país. O sea, Claro. aquí, bueno, vivo. Y no me pongo melancólico ni nada por el estilo, y trato de hacer las cosas, pero allí no puedo vivir, ¿no? El principio para poder vivir siempre es poder comer, ¿no? Sin duda. Poder Tener tu mantenerte. trabajo, lógico, tu continuidad Entonces, laboral, claro. lógico. No, claro. Y los 4 años que estuve allá fue muy difícil, fue difícil. Pero de ¿Vos todos crees, Miguel, modos. que no te convocan acá en Argentina por una cuestión netamente política, de pensamiento, de No, no. opinión, de todo lo que conocemos que No, vos, no. o por qué? Política, bueno, puede ser porque yo no tengo nada que ver con ningún partido político. Y entonces, así como no estoy comprometido con ninguna de esas, alguna buena gente y mucha gentuza, tampoco tengo cobertura de esa mucha buena gente, de esa poca buena gente y de la mucha gentuza. Entonces sí puede ser político, pero no. Y de pensamiento yo soy libre, absolutamente libre. No me caso con nadie. A mí me da lo mismo que seas comunista, peronista, radical, demócrata o si sos mala persona, yo estoy enfrente. Pero después lo otro no sé qué decirte porque hay tanta gente que trabaja desde tiempos inmemoriales sin parar y que pocos valores tiene, así como hay mucha gente que tiene muchísimos valores. Yo no te puedo decir, yo no soy el que me contrato a mí mismo. No me contratan porque no se les da la gana, punto. Pablito, ¿querés preguntar? Sí, Miguel Ángel, tenía dos Pablito preguntas Flamenco. para formularte. ¿Nos recepcionás bien ahí? ¿Eh? ¿Nos recepcionás bien ahí? ¿Qué? Ah, Sí. te decía que tenía dos preguntas para hacerte. Primero, me quedé pensando mucho cuando abrimos este diálogo contigo, que dijiste gracias por acordarse de mí. Sin embargo, uno Sí. que es ávido consumidor de tele y de radio, hay mucha gente que te tiene presente, hay mucha gente que te menciona, hay mucha gente que te rescata, que te valora, que tiene buenos recuerdos de tu último trabajo a través de, bueno, de La Leona, ese villano impecable, soberbio, el cual componías. Uno, yo ya sé que las personas somos lo que hacemos y no lo que decimos, pero sin embargo, se nota que hay una valoración y un afecto hacia Miguel Ángel Solá. ¿A vos te llega? ¿Sos algo consciente de lo que te digo? Ah, y alguna gente sí, alguna gente me lo dice, como vos en este momento. Pero uno es muy difícil enterarse de lo que no le llega a uno. Claro. O sea, después decís, les gusto a muchas personas, pero no consigo trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mundo mío, el mundo de la actuación, el mundo de la dirección, de la producción, de todo eso, está copado por gente que no me quiere.
Y entonces por eso no trabajo, porque yo no sé hacer otra cosa, si no sería obrero de la construcción. Soy manitas, me apaño bien, hago carpintería, hago plomería, hago electricidad, hago pisos, pero Entiendo. mi trabajo es el ser actor. Claro. Y Miguel Ángel, te vimos en personajes que nos interpelan, de mucho peso, de mucha carga, bueno, tanto en Crímenes de Familia como en La Leona. ¿Qué te traes ahora en la nueva obra, después de Doble o Nada? ¿Qué nos mencionaste que estás preparando? ¿Por dónde va? ¿Qué temas van a abordar? ¿Qué asuntos? Voy a dirigir una obra. Yo creo que es el texto más bonito que se ha escrito sobre la impotencia del hombre ante la mujer. Mira. Wow. La incapacidad de amar por lo que es la mujer. Y bueno, y creo que eso va a ser un. Es una obra corta, muy fuerte, muy bonita, hasta te diría casi porno, pero porno si se concibe desde la cabeza del sucio, ¿no? Pero Claro. es muy fuerte, es un texto maravilloso. Y después, lo otro que vamos a hacer es que vamos a hacer juntos. En esa otra, en la anterior voy a dirigir y Paula va a hacer la asistencia de dirección Qué bueno, qué y bueno. la asistencia psicológica y todo eso, pues, sabe mucho de. Y la que vamos a hacer juntos trata sobre la ocupación nazi en París, y es un interrogatorio de una oficial de las SS a un genio. Mira, interesante, ¿eh? Muy, Interesante. muy. Para ir cerrando, Miguel, las últimas dos preguntitas. ¿Cómo te definís como papá? Un programa como este que tiene que ver con el mundo de la familia y las mamás y los papás. ¿Cómo te definís? ¿Cómo ves que tus hijas te ven a vos, Miguel, como papá? ¿Qué sé yo? Es muy variable porque también depende, al ser separado dependés mucho, muchas veces de la buena fe Sí. de la persona de la que te separaste, por ejemplo, ¿no? Y entonces ese mundo de los hijos va cambiando. Y entonces tenés que arreglar demasiadas cosas que podrían fluir más naturalmente. Yo soy buena persona, Sí. soy honesto, Sí. soy sincero, cargo con ese problema también, porque no es moneda corriente ser así, me he propuesto decir la verdad todo el tiempo. Y bueno, y ahora hay cosas que se van arreglando de a poco, gracias a Dios, y que van haciendo que mis hijas mayores vean cómo soy realmente como persona. Y la hija menor, a la que Sí. me adora, es una acaparadora de todo. Te debe volver Y loca. nada. Sí, claro. Te Y debe volver yo me loca, vuelvo te loco debe con mimar ella. todo el Sí, tiempo. sí. Bueno, mimar no es la palabra, me Bueno, exige que yo la mime. obvio. Mirá, Miguel, La bella demanda, ¿no? cuando yo era muy adolescente y tenía 15 años, tuve el placer de conocer a este hombre que estoy entrevistando, que me enseñó mucho de la vida, teniendo yo 15 años, él en su gran momento acá haciendo los mosqueteros en Mar del Plata. Y guardo para mí y para mi vida los mejores consejos. Esto de que hablabas al comienzo de que nadie te valora acá, o bueno, quiero decirte que en mi corazón. No, yo no dije que. No, querida, no dije eso, no dije que nadie me valora. Yo dije que nadie me contrataba para Bueno, trabajar, que pero quiero significa de nadie destacar me pagaba para comer. quiero destacar tu hombre de bien, tu nombre, tu prestigio, todo lo que has dicho, un hombre con un gran corazón, me consta, y de una gran sensibilidad también. Así que para mí y para muchos, que estamos acá en Argentina,
que hemos tenido este privilegio de conocerte. Sos una gran persona, eso sabelo, más allá de que obviamente lo sos, pero está bueno que te lo digan y ya que tengo la posibilidad de tenerte del otro lado, te lo manifiesto. Uno aprende mucho al lado de Miguel. Yo lo aprendí de muy jovencita y me llevo esas lindas palabras siempre presente. Él siempre me decía, la vida es bella, disfruta la vida porque la vida es bella. Y así que nada, gracias Miguel por esos consejos y toda la suerte del mundo en lo que viene. Mucha merda. Y en este presente y con tu familia hermosa que construiste, con Paula, con tus hijas, y que sos un grande, sos un gran referente para muchos jóvenes, Miguel. Gracias. Mil gracias, querida. Muchas gracias. Ojalá sea así. Bueno, un abrazo enorme, Andrea, y un abrazo enorme, Pablo. Un abrazo enorme, Nahuel. Julián también está por el medio. Les agradezco que me hayan llamado y les mando un beso enorme a sus espectadores, a sus oyentes. Y bueno, que tengan un hermoso año. Divino, gracias Miguel, muchas gracias. Bueno, nos vamos, un lujo divino, gracias por todo, nos vamos a la provincia de Córdoba.